Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, se escuchan. Muchas gracias, Yancy. Bueno, bienvenidos. Vamos a darle continuidad siempre a la clase de ahora. Vamos a avanzar. Esta sería la cuarta sesión, ¿verdad? Ya prácticamente casi finalizando a la primera cuatro etapas del nivel. Y pues vamos a aperturar una función que se llama sumar sí. Es decir, que nos va a permitir aplicar una sumatoria sobre o bajo la condición o el criterio que necesitamos para que pueda realizar la sumatoria. Por ejemplo, que pudiéramos sumar el total de participantes, digamos, a un evento, bajo el criterio de masculino o femenino, o digamos, un cierto rango de edad, ¿verdad? O sea, va un poquito más arriba o un poquito más avanzado de que que la propia función sumar, ¿verdad? El día de ayer, estuvimos viendo la función sí anidada y algunos me han estado consultando en privado, y es necesario de que ustedes tomen a cuenta, ¿verdad? Que ayer vimos la función sí conjunto y la función sí anidada. ¿Por qué di las dos? ¿Por qué di las dos funciones? Porque digamos la función sí anidada es un poquito más compleja, pero no deja de ser algo digerible, ¿verdad? Pero di las dos funciones porque algunas versiones de Excel no trae el sí conjunto. Es decir, bueno, yo tuve por ahí el 2012, sí la traía, cuando metí el 2016 ya no la traía, ahora que meto la 2023 si la trae, entonces por eso mismo, si la función sí conjunto les aparece un error en nombre, es porque la función no existe dentro de su Excel. Lo tienen que, digamos, como actualizar o, en todo caso, adquirir una versión más reciente, ¿verdad? Voy a presentarles la hoja del ejercicio que quedó pendiente. Por ejemplo, el día de ayer habíamos dejado como tarea que si el producto se encontraba vencido, o sea, que estuviera en valor negativo, que arrojara la descripción vencido. Si estaba en un rango menor o igual a 30, que arrojara la descripción menor o igual a 30. Y si estaba, digamos, entre 30 y 60, la descripción que aparece acá, entre 60 y 90. La siguiente descripción y arriba de 90, pues que dijera mayor a 90 días, ¿verdad? Muchos lo estuvieron trabajando y enviaron acá sus procedimientos, ¿verdad? Los felicito porque están practicando y como les digo, quizás esta va a ser una de las funciones más complejas, ¿verdad? Porque hay que estar trabajando. Bueno, hay que tener presente las fórmulas, la solución del caso y ver cómo vamos estructurando la información. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar esta parte, podríamos decir que aperturo con un sí, y la celda que voy a evaluar es G, ¿verdad? G16. Si este es menor a cero, o podría ser menor a cero o igual. Que vean que arroje la palabra vencido, pero vean lo que va a suceder. Lo voy a hacer de manera dinámica. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar clic en la celda y lo que me está diciendo es que si G16 es menor o igual a 0, que tome el dato que se encuentra en la celda C7. En este caso, por el momento, ahorita es el dato que está en la C7 es vencido. Le voy a poner una referencia absoluta con F4 porque al arrastrarlo
Sí, me va a dar error, ¿verdad? Evalúo el siguiente criterio. Si es menor o igual a que 0, el siguiente criterio sería G16 menor o igual a 30. Si es 30, va a colocar la palabra que está acá en la celda C8. Le doy F4. Y ese me da el valor verdadero, ¿verdad? El C8. Sigo con el sí falso y vuelvo a evaluar G16. Si no está entre 0 y entre 30, el siguiente evaluación es menor o igual a 60. Hasta ahí me dice que si el dato está menor o igual que 60 o mayor o igual que 30, el valor verdadero va a arrojar menor o igual a 60 días, ¿verdad? Coloco F4 y me faltan dos condiciones más, o sea que sigo abriendo el sí falso o la sección del falso, ¿verdad? Aperturo G16, evalúo que sea menor o igual a 90 días. Que mencione esta parte, esta frase, y si no se da, o sea, si en el ciclo o en el flujograma no es menor o igual que 0, no es menor o igual que 30, no es menor o igual que 60 o no es menor o igual que 90, entonces quiere decir que es mayor, ¿verdad? Mayor que 90. Entonces basta con colocarle el siguiente descripción. Le doy F4. Permítanme. Le doy F4 y hasta acá he hecho la sentencia. Me voy asegurando de cerrar los paréntesis. Vean, el primer paréntesis ya lo cerré. Acá lo pueden ver en verde. Cierro el siguiente. Tengo este, ¿verdad? Voy a cerrar el rojo, que es este de acá. Y voy a cerrar el negro, que este ya sería como el que abraza todo, que sería este tramo de aquí hasta acá. Le voy a dar enter y vamos a ver qué está sucediendo. Acá, miren, tiene un punto y coma. Ahora sí. Enter y ya lo ven. Acá es menor que 0. Acá ya se me venció. Le voy a poner 20 del 23. Ya, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Hoy es 12, ¿verdad? Bueno, 14 del 9 del 23. Y vean, menor o igual a 60 días, en el caso de los 32. Mayor a 90, le voy a poner aquí septiembre, octubre, octubre 23. Aquí me está tirando menor o igual a 60 días. Vamos a evaluar qué está haciendo la fórmula. Porque aquí tiene 32, me tendría que arrojar. Sí, está bien, ¿verdad? Entre 30 y 60. Entonces le voy a poner 12 del 10 del 23. Menor o igual a 30 días. Tengo vencido. Menor o igual a 30 días. Entre 60. Ah, ya sé lo que sucede. Permítame, que no lo logro a ver. Es esto. Que el espacio entre celda y celda es muy corta, por eso que no veía que me cuadrara. Sí, entonces acá está corriendo la fórmula donde hemos ocupado un sí anidado. ¿Han visto? Hemos aperturado el sí verdadero con la respuesta y el lado falso. Digamos, lo que no se cumple, aperturo otro sí. Y ahí voy jugando para poder llegar al sí anidado.
Con el sí conjunto se volvería más fácil, ¿verdad? Doy el argumento y de una sola vez arrojo el valor verdadero de cada una de ellas. ¿Se ha logrado comprender esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Ok, antes de avanzar, de continuar, quería mostrarles la plataforma que al momento todavía nadie lo ha activado, como para que comiencen a trabajar con la plataforma, ¿verdad? Lo que hemos trabajado juntos, recuérdense de que es una supervisión constante del uso de la plataforma o del avance de la plataforma, porque luego de eso se vuelve como acumulativo. Por cada semana que trabajemos, tiene que estar completa el homework 1, por ejemplo, la semana 2, el homework 2, y así sucesivamente. Pero si ustedes tienen la oportunidad o tienen el espacio para poderlo trabajar todo de una sola vez y quedarse solo con las clases, no habría ningún tipo de inconveniente. Por el momento, los motivo a que puedan avanzar con la plataforma. Y en todo caso, pues evitar de que vaya a ocurrir que tengan algún atraso acumulativo con esta parte. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Les voy a compartir ahorita. Buenas tardes, una Hola, perdón. consulta. Sí, dime. ¿Cómo no vi la parte de cómo ingresé a esa plataforma? Perdón, casi no te escuché, Fernando. Es que no vi la parte de cómo ingresa a la plataforma. Ahorita te explico entonces. Ok, gracias. Con la plataforma, tú ingresas al link que aparece, que les proporcionaron en el correo que les mandaron, ¿verdad? Y tienen que meterse al link que es online.inglescorporativo.net, el correo con el que te inscribiste al curso. Y la contraseña es 12345 como dato inicial. Luego buscas el curso de Excel intermedio, este que dice acá 31 de agosto. Le damos, aquí te va a aparecer agregar, ¿verdad? Yo le doy continuar. Y una vez hayas ingresado, por cada semana vamos a encontrar digamos, la estructura es que se va a encontrar una lección teórica. Luego, en esta sección de acá, se va a subir el video clase. A más tardar a las 10 de la mañana, ya las señoritas encargadas ya lo han subido. Y acá aparece un foro, ¿verdad? Que poco o nada lo ocupamos. Si a veces me cuesta que me contesten en el video clase, ya no me. No, imagínense estarles preguntando vía foro, ¿verdad? Entonces, queda como bueno, casi no se utiliza, ¿verdad? Y los evaluados que hay que continuar son estos, los laboratorios. Son aproximadamente tres laboratorios por sección y es lo que ustedes avanzan con la parte de la parte teórica, ¿verdad? Se supone que aquí viene en la plataforma ustedes aprenden todo lo teórico o refuerzan lo teórico. Y en las clases, pues aplican lo que es la práctica. No sé si logré solventar tu duda, Fernando. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Bien, les comparto la hoja, permítanme. Ahorita les comparto.
Bien, ¿me validan cuando la tengan, por favor? Permitan. Hoy sí. Permítame que me está dando problema. Bien, hoy sí la pueden validar. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a trabajar la función sí, sumar sí y la función contar sí. Siento que de todo el curso quizás lo más complejo eran las funciones sí y sí anidado y sí conjunto, ¿verdad? Y tal vez no difícil, sino que el problema es que nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a razonar. Y muchos ahí, digamos, se encuentran un poquito frustrados, pero dense cuenta que con la práctica pueden evacuar ese tema. Ahora vamos a hablar una parte, una función sumar, punto sí, que es una función de sumatorias o de funciones lógicas, y la función contar sí, que se vuelve como una estadística, es decir, a veces nos interesa contar cuántas piezas o cuántos tipos de eventos o criterios existen según un criterio, ¿verdad? Por ejemplo, de un listado completo de unas 10.000 personas, ¿cuántas personas se llaman Alfonso, por ejemplo? Entonces ustedes ponen el criterio, hacen la parametrización y les va a dar una estadística de ese listado, cuántas personas se llaman Alfonso, y es lo que vamos a aprender el día de ahora. O a la vez, sumar. Porque la función contar sí cuenta, hace un conteo en base a un texto. Y la función sumar sí hace un conteo que me arroja un valor numérico, ¿verdad? Me dice, por ejemplo, quisiera sumar todas las ventas de enero de un X código, por ejemplo. Me va a dar un resultado numérico con una condición o un criterio texto. En cambio, la función contar sí me va a dar una cantidad en base a un criterio, pero textual, ¿verdad? Espero haberme comprendido. También existen las funciones, espero haberme dado a expresar, las funciones sumar sí conjunto y contar sí conjunto. ¿Cuál es la diferencia? De que podemos poner más criterios. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas que se llaman, por decirles algo, Daisy, con apellidos Sagastume? O sea, ahí tengo dos criterios, que se llame Daisy y a la vez sea de apellidos Sagastume, de un listado de X cantidad de personas. Entonces, va a buscar todas las que se llama Daisy y luego de eso, todos los que se tengan apellidos Sagastume, va a tirar o arrojar un total. Esas son sumar sí conjunto y sumar y contar sí conjunto que las vamos a ver el día de mañana. Pero por el momento vamos a trabajar con función sumar sí y contar sí. La función sumar sí nos permite hacer una referencia de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación, ¿verdad? La sintaxis es la siguiente. Es decir, ¿cómo la vamos a dar la instrucción a cómo le vamos a dar la instrucción a Excel? Acá, donde dice el rango, no sé por qué tiene ese orden, pero para mí iría primero el criterio. Donde tiene el rango es la zona de referencia donde va a buscar el criterio, ¿verdad? De preferencia es una columna o una celda, una fila. Digamos, si nosotros le ubicamos la columna A2 hasta la A25, va a buscar el criterio en esa parte, ¿está? En ese rango. O la fila que en su momento le vamos a proporcionar. Luego se le adjunta el criterio,
de lo que queremos sumar, o sea, que en base a qué sumen, y si es así, que encuentra un criterio dentro del rango que le hemos dado, le decimos qué fila tiene que sumar. O sea, donde dice rango de suma, acá estaremos como colocando la ubicación de lo que queremos sumar, ¿verdad? Que aquí este tiene que ser de un tipo numérico, ¿sí? Este tiene que ser de ley un tipo numérico porque recuerden, se está haciendo una suma. Sí, está haciendo una suma, o sea, no puede sumar texto, ¿verdad? No puede sumar texto, por lo cual este rango debe de ser una celda, perdón, este rango debe tener, las celdas deben de contener datos numéricos. Bien, quizás con el ejemplo me termine de explicar mejor. Veamos un ejercicio. Miren, son ideales para tablas inmensas. Son ideales para encontrar, por ejemplo, yo lo ocupo mucho para poder sacar, digamos, fechas de vencimiento, stock de una base de datos, consolidarlo a una tabla, digamos, resumen. Ustedes me van a decir, mire, pero eso se puede simplificar con una tabla dinámica. Sí, sí se puede, sale más rápido y más sencillo y más eficiente. Pero las tablas dinámicas, así como muchas herramientas de Excel, terminan matando la creatividad. Y esto no deja de ser una herramienta útil. Yo la ocupo mucho, también varios la ocupan mucho, ya que la tabla dinámica es como para una situación demasiado rápida, ¿verdad? Decir que no tengo el tiempo suficiente o se vuelve demasiado repetitivo la operación como para estar formulando a cada momento. Ahí sí se lo puedo comprender. Pero no está de más que lo aprendamos. Entonces, vean, la tabla tiene un código interno, una descripción y la cantidad de bultos, ¿verdad? Es decir, pueden ser cajas, sacos o pueden ser bolsas, no sé. No nos interesa eso ahorita. Tengo aproximadamente 50 datos. Donde estos 50 datos están conformados por cinco códigos, vean. Entonces, tendría que hacer una tabla resumen, pero para hacerlo un poquito más rápido, voy a hacer lo siguiente, vean, le voy a hacer una copia. Sí, en ejercicio sumar, ejercicio 1, voy a hacer una copia porque esta tabla la voy a depurar. O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero encontrar los cinco códigos con su descripción para solo copiar y pegar. Ya que si no, me tocaría estar digitando los cinco códigos o hacer esto, vean, que puede ser una alternativa. Copiar, pegar, busco el siguiente código que no sea 07, acá está, 013, y copiar, pegar. Acá, como solo son cinco códigos, quizás no lo van a sentir complejo o demasiado que consumible de tiempo, ¿verdad? Pero imagínense que fueran, por ejemplo, yo estoy haciendo una auditoría donde digamos 109 códigos, ¿verdad? 109 códigos. Entonces se vuelve bien complejo. Vean lo que vamos a hacer. No sé si en el básico lo vimos o se lo di como plus, pero vean, voy a seleccionar la tabla. Aquí estoy trabajando sobre la copia, recuerden, estoy trabajando sobre la copia. ¿Por qué? Porque voy a deformar esa tabla y probablemente ya no regresa al estado original la tabla. Por eso estoy trabajando sobre una copia. Entonces, vean, me voy a ir. Acá, miren, al menú datos. Luego me voy a ir a herramienta de datos, al submenú. Sí, y acá, permítame seleccionar otra vez. Selecciono la tabla, menú datos, herramienta de datos, y acá donde dice, miren, quitar duplicados. Le doy quitar duplicados, anulo la selección y le digo que me elimine todas las filas o los valores o
o los textos, ¿verdad? Que estén repetidos según el código interno. Es decir, que si PTDO07 se repite varias veces, solo me va a dejar uno. ¿Sí? Y así sucesivamente. Le doy a aceptar y me dice que ha eliminado 45 valores y solo me quedan 5. O sea, habían dentro de los 50 datos, estaba conformado por 5 códigos únicos, nada más, ¿verdad? O sea, códigos únicos que ya no se repiten. Entonces acá me he quedado estos 5 códigos. Como le repito, aquí solo son 5 códigos, pero si tuviéramos 109, me evitaría estar copiando uno por uno o dos, peor de los casos, ¿verdad? Estarlo digitando. Entonces aquí ya lo depuré, solamente copio y lo pego. Vean, ya tengo los 5 códigos como para poder aplicar en su momento la función SIF. ¿Lograron ver ese artificio? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, dime. Podría volver a explicar. Fíjese que en la parte donde se va la herramienta de datos y quitar duplicado, a mí me aparece columna CD. Ok, acá mira, Rafa. CD, me parece. ¿Estás seleccionando desde los encabezados? ¿Sí? Vale, ok, recordá, ¿verdad? Tenés que hacer una copia. Sí, correcto, ya Ok, la tengo. perfecto. Te vas a datos, te vas aquí que dice quitar duplicados. Duplicado. Ok. Aquí, mira, tenés que tener, lo graben, esto lo tenés activo. Mis datos tienen encabezados. Sí, Ok. avisa. ¿Sí? Es que Entonces, quitar la. Ajá. estaba sombreando el código interno y la descripción. Por eso También que me salía te diferente. tendría que funcionar también así. Voy a probar acá, mira. Okay. Digamos que si yo solo selecciono el código y la descripción y le doy quitar duplicados, me funciona, ¿eh? Siempre y cuando tenga marcado que mi tabla tiene datos. Y tiene encabezado, siempre y cuando tenga marcado esto, porque si no me va a aparecer así, ¿ve? Así te parecía a ti, ¿verdad? Sí, así me parecía. Ok, aún así lo puedes trabajar. Tú identificas cuál es la columna de código y lo haces en base a esto. Ah, okay. ¿Estamos claros con eso? Sí. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vean que acá todavía no hemos ocupado la función, ¿verdad? Estoy depurando datos nada más. Como les digo, aquí solo son 5 códigos, ¿verdad? Antes presentaba una tabla más grande, pero como les he contado, ¿verdad? La gente se enojaba que muchos datos le colocaba. Se abrumaban de ver tantos datos. Entonces, ¿qué función tiene esta tabla? Esta tabla tiene la función de que va a comenzar a sumar la cantidad de bultos según este código y de manera sucesiva, ¿verdad? 07, 013, 15, 16 o 20. Entonces veamos, voy a llamar la función sumar sí conjunto. Le doy sumar sí, tiene que ser nada más, perdón. Si no la tengo, pues la llamo. Le doy ir y acá la tengo, vean. Le doy doble clic y me va a pedir el rango donde se encuentra el criterio de la tabla madre. Voy a seleccionar el rango. Vean lo que voy a hacer, mejor, vean lo que voy a hacer. Solo voy a seleccionar dos filas que está de la D13 a la D14, ¿verdad? Y le voy a dar F4. Bien. Y le voy a poner 1000. O sea que está trabajando de la D13 a la D1000. ¿Por qué? Porque si en dado caso sigo agregando más datos a la tabla, ya no voy a tener que estar haciendo correcciones en los rangos, sino que probablemente me imagino
un número que pueda ser infinito para la tabla, ¿verdad? O sea, que no llega al dato 1000 y ya con eso, a medida vaya agregando datos a la tabla, no tendría que estar corrigiendo cada rato el rango que estoy midiendo. Uso el criterio ya queda en la tabla resumen, que es este que está acá. Ese lo dejo relativo, lo dejo libre para que cuando lo arrastre se brinque una fila. Y luego le voy a dar el rango de la suma. El rango debe de ser el mismo que aparece acá, ¿verdad? El rango de para evaluar de la 13 a la 1000. Lo único que va a cambiar es la columna. Porque si no, nos va a dar error. Selecciono dos filas o tres. Le doy F4. Y tengo que asegurarme que si aquí termina en 1000, también acá termina en 1000 para que no dé error. Vamos a evaluar porque miren, a simple inspección me está dando cero. Permítanme. Me está dando cero. Le voy a aceptar y vamos a evaluar. De 13 a 1000. Acá, miren, me está dando cero porque el criterio no es I3, no es I12, es I13, ¿vean? Es este de acá. Este de acá. Ahora sí, me está dando 555. Le doy a aceptar y me dice que de este código, solo por este código hay 555 bultos. ¿Cómo voy a validar? Me voy a PT, pongo filtro, ¿verdad? Y filtro por el código que estoy trabajando, sumo y me da 555 bultos. Quiere decir que sí está funcionando la función que hemos creado. Entonces, elimino el filtro y lo arrastro para los diferentes códigos. Lo arrastro. Y para volver a validar, sumo todo. Dice que hay 2073 bultos, al igual que acá. Miren, sumo. Y 2073 bultos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí está funcionando la fórmula porque este valor de acá se cuadra con este valor de acá y ahí hicimos una prueba de por cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Se ha logrado comprender alguna pregunta? ¿Me he logrado explicar? De mi parte, sí. Bien, ¿cómo estamos con el resto? ¿Todo bien? Si no, Sí, comencemos a todo trabajar. bien. Perfecto. Con si no, comencemos a Todo trabajar. bien. Bien, bien. Comencémoslo a trabajar y manden evidencia lo que están trabajando. Se hundió ahí. Hola, Inge. Hola, hola. ¿Crees que podrías volver a explicarlo? Por favor. Ay, Gabrielita, Gabrielita, a ver qué andabas haciendo ahora. Es, no es que sí lo estaba haciendo, pero en el valor sí verdadero le di I13, pero al principio sí me dio, me funcionó, pero después se me borró la fórmula y eso ya no me acuerdo. Vaya, veamos. Lo siguiente, veamos. Acá, mira, la sintaxis es el rango de 13 de 1000, ¿verdad? Yo les decía, déjenlo con 1000, porque si le van agregando más datos, no van a ir a corregir a cada momento el rango. La otra cosa que tienes que fijarte es que si aquí termina en 1000, aquí debe de terminar en 1000 en el rango que vas a sumar. No sé si lo tenés igual así. Ahora. Sí, así lo tengo, pero me mostró un mensaje donde decía que tenía pocos rangos, pocos criterios. Me dice, ha indicado muy pocos argumentos para Ah, esta función. tú estás ocupando la función sumar sí punto conjunto y solo es sumar punto Ajá. sí
Ah, Porque sumar eso sí es como puntos que apoyo. conjuntos, sumar sí Una puntos conjuntos es para dos o más criterios a la vez. entonces ahora es sí. Solo sumar sí Ajá, nunca. sumar sí. Ajá. Ahorita. Ok, ahorita lo hago, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí Yancy llamando a evidencia, al igual que Rafa, saquen los totales, ¿verdad? Para que le vayan cuadrando. 2073. Ahorita la pongo. Acá está la fórmula. Te voy a dar 3 minutos para que podamos practicar. Luego nos vamos a ir a otra función, a otro ejemplo, otro ejercicio, y luego explicamos la función contar. ¿Te pegó, Gabriela? Sí, se me pegó, pero me muestra, quizás porque todavía tengo los filtros de los códigos, solo me muestra 36.00, 52, 36, 27. Ya usted vi que le dio como 500 y algo en la primera 555, fila. el 555. Ajá. Quizás por qué decir que es. Pienso que quizás porque todavía tengo filtrado donde Ah, están los cuadros, no porque, pero sí me dio. Yo ahorita lo voy quitarle, a quitar. ajá, quitar el filtro. La función en inglés. La función en inglés tiene que ser Daisy sum punto if. No suma. No sumar, sino que sum punto if. A mí no me da los 100, los 555. ¿A quién no le da, perdón? Allá, Jenny. No sé por qué, pero estoy revisando la fórmula, la tengo bien. ¿Y qué te sale? ¿Te sale algún valor o te sale algún error? ¿Me sale algún valor? ¿Cuánto te da? 96, no sé por qué. ¿Quita los filtros? ¿Quita los filtros? Y utilizar los mismos rangos, D13, D1000. Pero usarlo con absoluto, porque cuando lo arrastres, se va a brincar, ¿verdad? De fila en fila. Va. Y F13 a F1000, con absolutos. Lo que sucede es que si ustedes lo dejan relativo, en la siguiente celda va a comenzar de la D14 a la D1001. Y ahí de la D15 a la 1002, y así, porque se va a ir brincando uno por uno. Y a Fer y Mer han mandado. Bien. Miren, para mientras trabajan, se van a dar cuenta que en un momento dado
vamos a tener que usar la creatividad porque el criterio que vamos a utilizar, o sea, el criterio que aparece acá, necesitamos encontrarlo. O sea, para encontrarlo, cuando me refiero a crearlo, por ejemplo, que yo los pusiera a ustedes a sumar todas las ventas de un periodo de un año, pero solo por mes. Entonces, ustedes solo tienen la fecha. Tienen que ocupar, ¿se recuerdan de la función texto, la función fecha? Para sacar la fecha, el mes, y ese que sea su criterio. Entonces, vamos allá en el otro ejercicio, lo vamos a plantear. ¿Se logró pegar, Jenny? Sí, gracias. Muy bien. Ok, sigamos avanzando entonces. Vean el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, tengo nuevamente una tabla resumen de ventas en efectivo y ventas al crédito, ¿verdad? La ecuación o la sumatoria de ambas celdas me va a dar como el ingreso total por cada uno de los meses. Le doy enter, lo arrastro, ya tendría como el total de ambos meses. Pero en la tabla madre, tengo todas las ventas por mes, por cada uno de los días, de todo un año, del año 2022. Es decir, tengo 365 días. Acá hay venta también los domingos, vean. Y sin días festivos y nada, ¿verdad? Ok. Entonces, necesito sumar el mes de enero, ingresos efectivos e ingresos créditos, aplicando la función sumar sí. ¿Quién me podría dar una idea? Vaya, por ejemplo, miren, si quiero hacer la suma de los ingresos en efectivo, me voy a ir a sumar conjunto, sumar sí. Me va a pedir el rango donde buscar el criterio. Y el rango que tengo que sumar, como estoy buscando en efectivo, me voy a ir de aquí. Aquí se lo voy a poner cerrado porque tengo una tabla finita. Y le doy F4. Ahora bien, ¿cuál sería el criterio de búsqueda para el mes de enero? ¿Cuál sería el criterio de búsqueda? Para este ejercicio, ¿cuál sería el criterio de búsqueda? ¿Cuál creen que sería? La fecha. La fecha, pero ¿cuál fecha? ¿En qué Creo tipo que de se fecha? tendría que centrar el mes. Se tendría que encontrar el mes antes, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el mes? Si yo estoy buscando enero, ¿cómo hago para que esta fecha se transforme solo en el mes? ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan de las funciones que vimos adicionales? Por eso que yo les doy esos pluses, fíjense, les doy esos plus para que tengan más herramientas, porque llega un momento que tengo que combinar varias funciones para encontrar un resultado. ¿Alguien tiene una idea cómo poder calcular, cómo extraer de la fecha solo el mes? ¿Alguien tiene una idea? ¿O se recuerda de las funciones que vimos? O las que tuvieron que haber visto en todo el ámbito de Excel, ¿verdad? Tal vez no recapitulemos el curso pasado. ¿Qué función podríamos ocupar para capturar el mes? Hay dos. Se puede ir en número, de ahí personalizado y puede, donde dice tipo, en la casita que dice tipo, ponerle solo mes. Veamos lo que dice Yancy. Me voy, formato de celdas, personalizado, y busco donde solo aparezca el mes. Por ejemplo, no hay, mira, solo está mes y año.
Aquí está día y año. Va, pero veamos. Acá, le pongo otra M, ya me da el mes completo. Muy bien, buena opción. Voy a evaluar algo, mira. Si este valor que está aquí es igual a este valor que está acá. Si me da verdadero, es porque no hay problema, lo puedo usar. Me da falso. ¿Por qué te da falso? Porque esta es una máscara. ¿Sí? Pero Excel, si tú ves en la barra de fórmulas, siempre me sigue expresando el 1 de enero del 2022, aquí arriba. En cambio, eso que hicimos es una máscara. Por lo cual, buena idea, me agrada que pensemos, ¿verdad? Pero no me funciona. Con todo el respeto, ¿verdad? Con respeto al caso, o sea, porque como les digo, en este nivel ya nos comenzamos a ¿cómo decirles? A comenzar a usar la creatividad, pues a pensar, a acumular todos los conocimientos, tanto de Excel como de la vida cotidiana, estadística, matemática, física, no sé. Y muchas veces eso es el problema que pasa, que no lo podemos ocupar porque no tenemos bien claros esos conceptos. ¿Qué otra idea se les ocurre? Voy a regresar al estado normal. ¿Qué otra idea se les ocurre? ¿Cómo jalo el mes de esta fecha? ¿Y si filtra la fecha? ¿Para qué? ¿Por fecha? Para poder jalar solo la fecha de, digamos, enero y febrero. Es que yo lo que necesito es que de esta fecha me salga solo la palabra enero. Para que cuando yo tenga el criterio de búsqueda, le diga que busque enero, lo que dice acá, y comience a sumar. ¿Se acuerdan de la función texto? ¿Cómo corría la función texto? ¿Te recuerda? ¿No se recuerdan cómo funcionaba la función texto? Veamos, coloco texto. Acá va a estar la sintaxis. Me pide el valor, que va a ser la fecha, punto y coma. Y le digo que lo quiero una fecha con 4 caracteres, o sea, con el nombre completo. Cierro el paréntesis y le doy enter. Acá tengo el mes. ¿Lo han logrado ver? Comparo si esta celda es igual a la que tengo acá. ¿Sí? A la que tengo acá. Me da verdadero. O sea que sí, el dato que está aquí es igual a lo que está aquí. Aunque me aparezca aquí en minúscula. Y aquí me aparezca como mayúscula, como nombre propio. ¿Lo han logrado ver? Sí. Bien, entonces lo voy a correr para toda la fila, ¿verdad? Y lo voy a ocultar. Disculpe, ingeniero, solo un comentario. Sí, dime, Fernando. También hay otra función. Ajá. Que usted lo marca todo. Ajá. Le da clic derecho. Le da formato de celdas y se va a personalizada. Y aquí Perfecto. Donde dice, y aquí donde dice tipo, o sea, puede poner cualquiera, ¿verdad? Marca Sí. una y le borra todo ese texto y le pone 4M y le da aceptar. Vaya, Fer, pero eso también fue lo que Yancy me Ah, sugirió. perdón, no, no, no. ¿Hola? Sí, diga, diga. Eso fue lo que Yancy me sugirió, pero hicimos la evaluación. Lo que tú estás diciendo es esto, mira. Clic derecho, formato de celdas. Acá donde dice personalizado, le pongo las 4M y le doy a aceptar, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí ya tengo el mes. Pero voy a hacer la siguiente igualdad, mira. Igualo lo que dice acá versus lo que dice aquí. Si me da verdadero, quiere decir que el dato que hemos encontrado aquí es igual al texto que tengo acá. Le doy enter. Me da falso. ¿Por qué me da falso? Porque aquí lo que tú has encontrado es una máscara.
Pero el verdadero dato, si tú lo miras o lo ves, está en la barra de fórmulas, te sigue apareciendo como una fecha. En cambio, esto solo es una máscara, o sea, es como lo que tú quieres ver como dato. Entonces, cuando yo hago el criterio, si yo comienzo a buscar en base a este detalle que tú me diste, no me va a sumar nada. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una fecha y yo le estoy diciendo que busque la palabra enero, entonces nunca va a encontrar nada. En cambio, acá ocupo la función texto, me jala el mes y acá, mira, igualo este valor con esto y me dice que si es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está escrito aquí es exactamente a lo que está escrito acá, aunque aquí aparezca como nombre propio y aquí aparezca como minúsculo. No sé si me explico, Fernando. Bien. Entonces vamos a trabajar con la función texto, ¿verdad? Ahora sí, vean lo que va a ocurrir. Sumar sí conjunto. Sumar sí, perdón, nada más, ¿verdad? Me dice el rango donde voy a encontrar el criterio. Le voy a agarrar este rango de acá, ¿verdad? Porque el criterio va a ser el mes. Entonces voy a ir a evaluar el mes F4. El criterio va a ser este de acá. ¿Y qué voy a sumar? El ingreso por efectivo. Le doy F4 y le pongo aquí 380. Si ustedes notan, aquí me da un resultado, 26.263.500. Me tiene que dar esto que está acá, miren, ya lo vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Le doy a aceptar. Y acá tengo 263.500. Ah, no, perdón, 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 perdón. Este es de todo el año, ¿verdad? Yo solo necesito de enero, ¿sí? Necesito de enero. Voy a filtrar por el mes de enero. Y en el mes de enero yo tengo 263.500. Aquí lo pueden ver en la barra de abajo. Entonces, con esto, me está corriendo la fórmula porque he hecho una comprobación. Repito, la sintaxis es la siguiente, ¿verdad? Ocupo como rango del criterio la fecha donde hemos calculado la fecha por medio de texto. El criterio va a ser el mes que tengo a la izquierda de la tabla resumen y voy a sumar donde corresponde. Si yo no quiero que se vea esto, sencillamente lo oculto. Vean cómo lo voy a ocultar. Le voy a quitar el filtro, permítanme. ¿Cómo lo voy a filtrar? Lo selecciono y busco una fuente con el mismo color. Vean. Me voy a datos. Me voy a validación de datos, le pongo longitud de texto igual a cero, le doy a aceptar para que algún travesillo por ahí, al momento de estar digitando, no me lo borre. Y ya con esto puedo tener una oculto esa aplicación que he hecho. Aquí pueden ver, está la fórmula, vean. Y si no, esto me lo puedo llevar a una columna. Por ejemplo, acá, miren, la podría agregar acá, insertar, calculo el mes, ¿sí? Así como me lo sugirieron con 4Ms. Y la oculto. Y así evito que me la estén borrando, ¿sí? Porque si me borran este dato, ya no me corre esto de acá. Entonces, el artificio aquí era la función texto, ¿verdad? Arrastro. Y para sacar, hoy sí, miren, me está dando 3.060, que es igual a esto, 3 millones, ¿verdad? Como aquí tengo, vean, como aquí tengo, ¿cómo decirle? Lo tengo absoluto, solo le voy a poner absoluto aquí a la columna. Lo que voy a hacer es arrastrar. A la derecha me va a dar datos iguales, ¿verdad? Porque no he cambiado los rangos. Y en vez de ponerle que sume de la E, en este caso que sume la F. Le doy Enter
Y acá me da 1.071.000, ¿qué es esto? Me da 4.131.000, ¿qué es esto de acá? Y tendría que estar comprobando mes por mes que si me dan los valores generales, lo más seguro es que ya me corrió. ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, si lo podría volver a explicar, por favor. ¿El qué te quedaste? La verdad es que no me salió nada de eso. Nada de eso, veamos. Pero sí Y lograste por hacer estar... la función texto, la lograste hacer. No, tampoco no me sale y por estar probando me perdí. Vaya. Veamos algo. Voy a quitarle la oculto, ¿verdad? Entonces acá está la función texto, como les decía. La función texto, ¿por qué la voy a sacar? Porque yo necesito el criterio, el mes. Pero si ustedes notan, o sea, necesito como criterio de búsqueda la palabra enero, febrero, marzo, o sea, el nombre del mes. Pero si ustedes notan, en la tabla madre, yo no tengo esa palabra, tengo la fecha. Pero como ya hemos aprendido Excel, ¿verdad? Lo que yo tengo aquí es un dato como fecha, ¿vean? Acá lo tengo. Le puedo poner una máscara como mes, pero siempre va a seguir siendo un dato para él. Entonces tengo que generar este criterio en la tabla madre. ¿Cómo lo hago? Yo lo he hecho a un costado, ¿verdad? También lo pueden hacer como oculto. Y pongo la función texto. Selecciono, ya con la función texto me agarra el mes. Ya me separa de la fecha, me separa el mes como texto. Yo les decía, para poder probar si en realidad tienen un igual valor, igual en verdad, igual en esta celda con esta de acá. Si les da verdadero es porque lo que está escrito aquí es exactamente lo que está escrito acá, sin importar que tenga una mayúscula al inicio. Luego, la sintaxis sería igual. Dice, ¿el criterio cuál va a ser? El mes de enero, o sea, lo que aparece en L16, la palabra enero, aquí lo puedes ver, ¿vea? ¿A dónde va a ir a buscar esa palabra? ¿A dónde tengo ese rango? Lo tengo en el que he creado contexto, de la H16 a la 380. Muy bien, ahora, ¿qué quiere decir? Ya creo una columna donde tenga un criterio de búsqueda, como aparece en la tabla resumen, que está en la en la columna H, y el criterio va a ser L16, ¿verdad? Que es lo que tengo en la tabla resumen. Si se cumple esto, que sume, que va a sumar, como estoy sumando ingresos en efectivo, que sume la columna E, asegurándome que si aquí termina en 380, aquí también termine en 380. Eso me da 26.263.500 en el mes de enero. Y ya con esto, solo lo arrastro y repito lo mismo con ingreso al crédito. No sé si lo vieron ahorita. ¿Lo viste, Marcela? Sí, hoy sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si ustedes notan, esta función es bien sencilla. La creatividad va a venir cuando quizás la frase clave es, o el punto clave es, si yo en una tabla resumen voy a tener una palabra clave, que por ejemplo en este caso es enero o el nombre del mes, pero si ustedes notan, no tengo como una llave acá en la tabla madre, o sea, no tengo esa llave. ¿Por qué? Porque aparece la fecha completa y los montos. Entonces tengo que hacer como un enganche, ¿verdad? Necesito encontrar el nombre del mes en la tabla madre. Como no lo tiene, lo creo. ¿Cómo lo he creado? Lo he creado con la función texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa función me da el nombre del mes. Probablemente en otro caso podría ser un buscar V, que también lo vamos a ver. Podría ser un coincidir. No sé, ya lo vamos a ir viendo más adelante para que tenga más funciones, pero por el momento hemos ocupado la función text. Y digamos que esta es la función sumar sí. Aquí solo hay un criterio de búsqueda. Mañana vamos a aprender sumar sí conjunto con dos o más criterios. Por ejemplo, que me haga una clasificación por fecha de vencimiento y por lote. El día de mañana vamos a terminar de ver la función contar sí. Y las otras dos que les comento, ¿verdad? Que son sumar sí conjunto y sumar
y contar sí conjunto, ¿verdad? Comprendiendo sumar sí y comprendiendo contar sí, las otras solo van a ser carpintería. ¿Me he explicado con esto? Sí. ¿Tienen alguna? Espérate. ¿Todo bien? Hola, yo tengo una consulta. Dime, dime. Para sacar el ingreso y el total, solamente de copiar la primera fila de enero, la primera celda de enero a la del ingreso, y solo le cambia los rangos. La letra. Los rangos Ajá, donde van a pero sumar. solo seré. Sí. Ajá. Solo tener cuidado, Gaby, que el criterio te quede absoluta la columna, así como está acá, mira, L absoluto. Porque si lo arrastras a la derecha, se te va a brincar de L a M. O lo corregís manual, ¿verdad? Le pones L siempre, L 16. Y como tú decís, el rango de la fecha, el rango de la sumatoria, se lo cambias. Pasas de E a F. Y todo lo demás sigue igual. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas. Yo tengo una consulta. Dime, Fernando. Es que no vi muy bien cuando en la columna H, cómo ocultó, o sea, para que no se viera sin ocultar, cómo hizo para que no se vieran los meses. Ah, esta, ¿cómo la oculté? Sí, pero sin ocultar. Vaya, digamos que lo selecciono, voy a seleccionar Sí. solo unas cuantas, ¿verdad? Ajá. Y busco un color de fuente que sea igual al fondo. Ah, ya. Y la bloqueo con validación de datos para que si alguien, porque si ven a alguien ahí, ¿verdad? Voy a decir, voy a escribir por acá y si te escriben y te borran el dato, te va a desconfigurar toda la tabla. Así es. Sí, ya la entendí. ¿Todo bien, verdad? Sí, todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana continuamos con lo que les digo, contar sí y las otras funciones agregadas. Pasen una feliz tarde. Gracias, igual. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.